World Cultures United is a cultural network that inspires people to connect to local communities from different countries worldwide. In October 2015 and 2016, we visited different communities of Peru, land of the Incas. Our first stop, we taught the Moroi, the last lineage of a small tribe living in the heart of the Peruvian Amazon. Ustedes van a llevar nuestra palabra a lo que somos nosotros, que es muro indicar. Muro y mito. Así como ustedes quieren nuestras palabras, nuestro conocimiento, así también nosotros también queremos de ustedes también. Y así que nosotros necesitamos que ustedes no nos abandonen. Omo kaumo mamo haibe. No mamo haibe kauso tuke. Como que mo naima que fakabe. Dahi kaumo mamo. Let us take care of the children, for they have a long way to go. Let us take care of the elders, for they have come a long way. Let us take care of the in-betweens, for they are doing the work. Indigenous saying. The Amazon rainforest is considered by many as the largest pharmacy of the world. We learned about ayahuasca, plant medicines, and shamanism, among other things, during our stay in Iquitos and Cusco. Funny, because people get so religious about this ayahuasca, which is not a religion. Because every time you drink ayahuasca, you're not going to feel something when that happens. And we're 500 years into the legend now. And the legend was that 500 years ago, the conquistadors came and they decimated their people. They put a lot into hiding. And now it's the next turn of the clock, the next 500 years. And the legend is, and I've also heard the same legend told to me by the Queros in the Andes, that the new shaman will be, unfortunately, the gringo. So as much as I can tell these people the information I've gained from having lived here and done this for 25 years, they are not going to change because it's cognitive dissonance. No matter what you tell them, they were taught by their grandfathers this way, and they will stay that way. He told me a secret. He said, listen, it's not about the words. It's about the vibration. The same thing that Siona Man told me. The vibration, it's the consonant sounds that make these tones vibrate. And with consonant sounds, when you've caught the vibration, that can move you from one level to one reality to another by singing those types of songs. And that's why you don't hear people singing like Amazing Grace and church songs and when you're doing Icaros, because they don't vibrate. Hablando de la tradición auténtica de la ayahuasca, digo auténtica, la antigua de la selva, se dan comunidades. El chamán está en contacto directo con todas las personas de la comunidad todos los santos días. Podía ver su evolución. Ya era su consejero espiritual, era su psicólogo, era su médico, era todo eso. Cada uno con su sistema de creencias ve lo que tiene que ver. Yo no puedo dar ayahuasca una sola noche a una persona, porque en una sola noche difícilmente se llega uno a entender a sí mismo, sobre todo cuando venimos con una carga emocional fuerte. Una vez escuché una vocecita que me decía, déjame que te muestre qué va a hacer de ti sin tus miedos. Para mí, la ayahuasca es eso, te lo muestra. The true healing power of plants exists. That is what we understood when we met Darren during our stay in the jungle. I grew up with a
father who was an alcoholic, and basically the only time I could ever see him was when I went to the bar with him. And then I started drinking at a young age, around 12, doing drugs, and that's when the real problem started. I was getting into fights every week, getting kicked out of schools. I went to prison when I was 17 for 65 days, and then again when I was 19 for another 30. I was charged probably 9 times and convicted in my life of assaults and thefts and robberies and threats and breaching my probation. It was just a mess. And then I was introduced to psychiatrists who diagnosed me with bipolar disorder, manic depressant, OCD, ADHD, anxiety disorder, and they just pumped me full of medication for years. And it got so bad to the point when I finally started to clean myself up, I had a near-death horrific accident. I'm at a point now where I'm just so unbelievably grateful because I'm so relaxed, I'm so calm. I'm just finally at peace for the first time in my life. I love myself. I look back and I cannot even fathom what I used to do. It's not me, it wasn't me. And just at a state of bliss now, and I'm just so thankful that I was introduced to this ayahuasca, because it changed my life more than anything in the world. It makes me just, brings me to tears a lot of times, because I can't believe the person I am today. The art of healing comes from nature, not from the physician. Therefore, the physician must start from nature with an open mind. Paracelsus. Understanding nature is understanding culture. Communities need to speak and to be heard in order to get help and support. Un poco así, nos juntamos gentes con distintas experiencias, que venimos de culturas distintas, realidades diferentes. Ponemos en común nuestras ilusiones, nuestras esperanzas, nuestras visiones de un futuro mejor. Y ahí pues con ilusión y luego pues empezar a buscar, ¿no? De todo, buscar los recursos que nos hacen falta, los medios, la economía, la otra gente disponible para ello, ofrecer un proyecto a más gente que se pueda sumar. Uh-huh. Y eso es algo que en Sujai se vive mucho, ¿no? Ese espacio donde poder atreverte a pensar en alto, poder contrariar, poder discutir y luego realizar, ¿no? Poner en marcha, que siempre es muy bonito. La misión que nosotros tenemos es justamente transformar, a partir de nuestras intervenciones creativas, lúdicas, las condiciones de exclusión y pobreza de las poblaciones, tanto en las zonas urbano marginales de la ciudad como en algunas reservas como el Alpaguayo Michana. La visión que tenemos es que en un tiempo determinado la población, tanto niños, niñas, adolescentes, mujeres y también comunidades indígenas amazónicas, puedan empoderarse, puedan utilizar ciertas herramientas para transformar su vida, ¿no? Y enfrentar este tipo de problemas sociales que hay, como el tema de la pobreza, la desnutrición, la falta de trabajo, la violencia de género y estos problemas que son fundamentales para, digamos, tener una vida digna aquí en la Amazonía. Muy buenos días, amigas y amigos. Nosotros estamos trabajando con el Comité Oro Verde, y es una comunidad nativa, todo lo que es orgánico. Nosotros en este cacao no metemos química, solamente metemos todo lo que es abono orgánico. Y con la variedad I-625, y después con la U-22, y después el cacao criollo, que le llamamos. Pero esto es todo lo que es híbrido. Y más abajo tenemos cacao criollo. Entonces nosotros estamos trabajando, tenemos más o menos un aproximado de 30 hectáreas de cacao tal, entre todos los comuneros. Y algunos tienen 2 hectáreas, algunos tienen 3, algunos tienen 4. Y con una agricultura sostenible para que de repente, para no de repente contaminar al medio ambiente. El agua que han visto ahorita viene de una comunidad donde, pues, ahí cerquita de la toma,
de esta agua hasta el cementerio de esa comunidad. Y también lo que he podido observar es que al costadito está el pozo de oxidación. Y es más, los animales, los burros, los ganados, están encima de, nuestra, de esa cuenca de donde se capta el agua. Y cuando llueve, pues todo eso se lo barre, el agua de la lluvia. While in the valley there is no access to clean water, in San Martín, locals protest against the deforestation and destruction of their lands. San Martín es la cuenca hidrográfica más importante de la Amazonía para el mundo. Cada día se deforestan 20.000 hectáreas dentro de la Amazonía. Los monocultivos están acabando con nuestra selva. Nuestros ríos están secando y están siendo contaminados por distintas industrias y por la falta de identidad de la población. No hay presupuesto, no hay proyectos que coayuden a la inversión de tratamiento de agua, de reforestación, de cultura en la ciudadanía. La Amazonía está en peligro y nosotros estamos aquí para decir basta ya. Somos bosque, somos vida. Somos bosques, somos vida. Somos bosques, somos vida. Somos bosques, somos vida. Each community defends their natural resources as well as their identity, their art and culture, their traditions. Vemos la necesidad de que nuestra cultura sea un poco más explotada, sea un poco más explotada benéficamente a favor de la población, ¿no? Carecemos hoy en día de la atención del Estado porque estamos en pleno siglo XXI y nuestra cultura hoy en día pues no está siendo aprovechada como le están haciendo otras ciudades que no tienen de repente la cultura que nosotros tenemos, ¿no? Y entonces sentimos nosotros la urgencia de que nuestra cultura tiene que ser difundida, atendida a nivel internacional, mundial, y esperamos pues que esta cultura sea más revalorada, ¿no? Normalmente trabajo con gente que no es de la ciudad, que son de comunidades cercas de la ciudad, porque lo siento que son gente más pura, más honesta, y de aquí los chicos se han casado, tal vez se han ido para otros lugares, pero lo importante es que siempre estamos enseñando así, el trabajo de gente cerca, pero con buen corazón. El 80 o el 90% de las personas que llegan en este lugar siempre buscan la parte espiritual. Y los invitamos a visitar nuestra ciudad, nuestro establecimiento, a poder disfrutar un poco de la cultura, del arte, del poquito arte que tenemos. No tenemos pintores de renombre, pero pintores que tienen mucho corazón. Y esto es mi trabajo, yo soy Shipiba. Estoy haciendo esto, bordando telas y diferentes telas de arte. Nesca ribi shubi mia ishun ak tabanu nato kene kabira musko musko shina shama piko tang mato pare ishun ribi kaya banuri biri oi nato biri bikaya shama bira samani pira o bira samani askara isho shama omga unantana bira anuska anuska kirangu Ishun shama yo vanu gayari
kano akataba no isinai urabo kano shama shobira ponte ponte kirani. Este líneas son ícaros de los shipibo antigua. Con esto, estos son los cantos. En shipibo lo dice buwa nato kene bu ayahuasca murasho no una na kene riginato. Art is part of the cultural identity and a way of life for many families and communities. Mucho de nuestra cultura se ha puesto en vitrina para la compra. Quien no recuerda qué fue en sus maravillas y en sus errores, no se puede proyectar con claridad hacia el futuro, por llamarlo de algún modo, porque para nosotros, por idioma, el futuro está hacia atrás y el pasado está adelante. Trabajar con comunidades no es pensar por ellas, ¿no? Es sentirte profundamente parte de ellas y saber de que puedes dialogar de igual a igual con todas las gentes en el mundo. After our first trip to Peru, we started a workshop lab called Letters to the World, inspired by the Inca Quipus. We keep sharing our experiences of memories together with participants worldwide.